Misco y sean bienvenidos a un nuevo video, así que quédate porque tenemos mucho de qué hablar. Ya te diste cuenta en el título de este video, hoy vamos a agregar plantas al estanque hidropónico. Si no has visto ese video, te lo voy a estar dejando por acá porque te va a hacer una buena filtración. Y el motivo de este video es que vamos a agregar las plantas y aparte les voy a explicar el por qué y cómo funcionan tener plantas semiacuáticas o que las raíces puedan estar en agua para que tu filtración mejore. Entonces quédate porque se va a poner bueno. Ahorita, aparte de acomodar, bueno, agregar una planta, vamos a acomodar un poco el filtro para que se vea estéticamente súper bien. Y bueno, aquí estamos viendo lo que es parte del estanque y el filtro, que eso se trata este video. Aquí, como pueden notar, el palo de Brasil y los alcatraces han crecido muy bien gracias a lo que es el filtro, pues, hidropónico. ¿En qué se basa este filtro? En que ponemos plantas semiacuáticas y así obtenemos la cristalización del agua. Como pueden notar, ahí están los peces, las carpitas, y pueden ver que que el agua está súper cristalina. Entonces, en este video vamos a pasar las plantas más grandes atrás para que les den oportunidad a las chiquitas que puedan florecer mejor. Y bueno, aquí están viendo cómo es que desconecto el filtro para que pues podamos trabajar mejor, ya que si yo lo hubiera hecho trabajando el filtro, toda la mugre del filtro se fuera al estanque. Entonces esperamos. Bueno, y una vez esperando a que el agua pues deje de correr, pues vamos a empezar a lo que es la modificación de las plantas. Aquí en este caso tenemos lo que es la planta esqueleto, que vean sus raíces, está súper súper grandotas. El alcatraz, aquí tenemos varios alcatraces pequeños y grandotes. También tenemos lo que es el tezontle, que es la parte biológica de nuestro filtro, y el palo de Brasil, que ahorita lo vamos a ir quitando y acomodando. Así que vamos. Aquí pueden notar toda la suciedad que acumula el filtro. Y vean el agua, o sea, está súper cristalina. Aquí tenemos a las carpitas. He agregado unos pocos goldfish, ya que pues con el alimento que les estoy dando no les ha dado vejiga natatoria. También hay caracoles. O sea, literal tenemos un ecosistema súper, súper bonito. Aquí tenemos otra toma de las carpitas que me encanta. Las carpas van creciendo increíblemente, de verdad, amigos. Y bueno, ahora sí, mis cois, es hora de mover el palo de Brasil. Vean, quiero que noten cómo es que se ha desarrollado. Es por eso que también ha florecido. Y vean, aquí me cuesta un poco de trabajo quitarlo. Pero wow, o sea, esto es increíble. Vean la raíz, cómo es que se ha evolucionado y ha crecido totalmente. Lo verde que es ahí es toda la suciedad que acumula en las raíces. Así que vean, guau, guau. O sea, yo estoy sorprendido. Aquí la saco de un poco para quitarlo, pues lo que nos sobra. De hecho, pues sí, creció entre rocas, entre la piedra volcánica que es el tezontle. Y aquí estoy explicándoles cómo es que la planta hace su crecimiento sobre agua. Recordemos que estas plantas son semiacuáticas. Aquí movemos un poco el corazón de María, igual que se ha desarrollado súper bien. Y esto, créanme que es algo hermoso. Aquí, como pueden notar, ahí tengo una bolsa de canutillos que se está ciclando. Y la planta teléfono que acabo de recoger, ahí pongo las plantas para empezar a acomodar lo que es el filtro. Quito algunas esponjas, pero vean, esa es la parte de filtración mecánica. Aquí las acomodo y quito esta plantita que es otro palito de Brasil, pero la diferencia de raíces es increíblemente notoria. Aquí tenemos una orquídea que también es semiacuática y vean sus raíces, ahí se me quebró, pero no importa, no importa. Ahí vamos con el acomodo del corazón de María. Ahí tenemos, esa es una cuna de Moisés y esta es una planta tepradora, no, ay, se me fue,
Bueno, que escala, pues, es una planta esqueleto, depredadora. Ajá. Una disculpita, es que a veces se me van los nombres. Pero bueno, seguimos con el acomodo. Aquí tenemos un alcatraz muy pequeño, como podrán ver. Y vean, es así como ustedes pueden hacer su propio filtro. El video ya está en el canal. Y vean, aquí lo trato de acomodar para que no se vaya, pues con el mismo peso, como en este caso, pues se vaya pues yendo para adelante, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de alcatraz que le estoy quitando precisamente las hojas amarillas, ya que si no se las quitamos la planta hace mayor esfuerzo y ya no crece tanto. Entonces es mejor quitárselas para que crezcan nuevas. Aquí tenemos lo que es la guata. Vean qué asquerosa está. Pero bueno, aquí hay de dos. O la lavas con la misma agua, que ahorita lo van a ver cómo queda de limpia, o le das una enjuagada rápida y la vuelves a introducir. Pero recuerden, amigos, si van a trabajar o van a darle mantenimiento al estanque, procuren que esté apagado el estanque, recuerden, para que la suciedad no se les vaya a lo que es el agua del estanque. Y bueno, aquí acomodamos el teléfono. Y esto está padre porque aquí le podemos dar un poco de dimensión y vean la bolsa de canutillos, como que también tiene raíces. Eso es algo increíble, mis cois. Ahorita lo que vamos a hacer es recortar las raíces porque vean qué monstruosidad. Aquí tengo unas tijeras que les ando explicando el por qué hay que cortar las raíces. Y esto es para beneficio de la planta, para que crezca más y sobre todo dejar las raíces viejas. Aquí pueden notar cómo es que les explico el beneficio de cortárselas. Y vean el cambio, o sea, le dimos una enjuagada y vaya que sí le cortamos muchas raíces. Y esto no le hace daño, vean, aquí les doy un ejemplo de cómo cortar la raíz. Así de fácil, sin miedo, no hay que tener miedo, porque estos beneficios son para las plantas. Ahorita pues los vamos a ir acomodando, ya que ha florecido muy bien, bastante bien. Y es por eso que la decidí pasar en la parte de atrás, ya que le estaba quitando luz a lo que es la parte de enfrente del filtro y pues que las plantitas, pues nada. Pero vean, aquí igual les corto las raíces a los alcatraces. Les digo, esto es muy bueno, no tienen que tener miedo. Obviamente las plantas sienten, pero vean, ese tipo de raíces podemos lograr sobre agua. Entonces está muy interesante. Si pueden hacer este filtro, de verdad háganlo. Y vean, aquí vamos con la guata. Aquí lo vamos a exprimir. Pero vean cómo está de negra. Y ahorita el cambio es notorio. Vean cómo parece de blanca. Le dimos una enjuagada súper, súper rápida. Y seguimos con el acomodo de plantas. ¿Esto para qué? Para que haya una mejor filtración y una buena distribución en las plantas. Aquí igual les corto raíces. Porque es bueno, es muy bueno. Sí, tampoco hay que cortárselas tanto porque si no, pues pierde la planta y se siente. De verdad las plantas sienten, imagínense, ¿no? Así que hay que tratarlas con cuidado. Hay personas que les hablan a las plantas, yo también les hablo y es bonito, creo que te escuchan y se ponen mejores, más bonitas. Y bueno, aquí pues eso es todo el filtro, la verdad es que me encanta. Bueno, pues aquí ya tenemos a la planta que es la Syngonium o planta del dinero. Lo que vamos a hacer es, obviamente, desplantarla, vamos a quitarle pues, la tierra. Entonces, este es movimiento, pues, obviamente, con precaución. Hay que, como le dicen, aflojar lo que es la tierra. Ahorita tenemos herramientas que nos van a poder facilitar. Ouch, aquí a la manipulación de esta plantita. Y una vez que ya tengamos esto, vean qué tan fácil es desprenderla. Necesita un trasplante ya que, pues vean, todas sus raíces ya están a punto de salir. Poco a poco con un rastrillo, vean, nos vamos a apoyar y tratar de no lastimar a la planta, ¿no? Un manejo inigualable. Aquí, por ejemplo, como ya está seca esta, pues se quita. Entonces, vean, rapidísimo.
y los voy a poner en cámara rápida. Y bueno, ya le dimos su buena remojada y ahora sí vamos a estar cuidadosamente separándolas, porque vean, aquí hay un pues sí hay varias, vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin miedo, vamos a agarrar y separar. ¿Se vieron? Así le sacamos un hijo. Sin miedo otra vez. Sin miedo. Ya le sacamos otro. Aquí, sin miedo. Ya le sacamos otro. Y aquí vamos igual. Sin miedo. Y ya le sacamos otro. Y aquí. Vean, estos sí son raíces. Y podemos hacer esquejes. Estos esquejes nos ayudan a reproducir la planta, ¿no? Entonces aquí le vamos a quitar la mayoría de esquejes. Pero vean, sí salieron varios. Bueno, estos ya no nos sirvieron. Pero no se preocupen. A la plantita, pues vean qué bonita coloración. Les digo, esta planta es el cingonio. Ya salieron varias. Entonces, hagamos la cuenta. Este ya no. Y de hecho aquí podemos seguir. Pero no, yo creo que esta no. Pero miren, salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que esta se va para el estanque. Junto con estas. Y esta vamos a plantarlas. Pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con peces. Así que vamos a plantarlas. Recuerden hacerles una previa enjuagada antes de meterlas. Y obviamente vamos a cortarles las Obviamente, raíces, pues ¿no? Les vamos a cortar las raíces a las que van a estar en el estanque. Entonces, así, sin miedo, vean cómo es que quedaron. Les digo, la plantita les va a agradecer mucho. Obviamente, aquí también, vean. Sin miedo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos va a ayudar mucho. Mira, por ejemplo, esta no necesita, ¿ya vieron? Su raíz está simple. Y pues estas dos las vamos a dejar para plantado. Bueno, yo creo que mira, ya está aquí. Eso sí, quiten las plantas que no que estén amarillas, ¿no? En este caso van a ser tres que vamos a meter al estanque y tres que vamos a dejar plantadas. Entonces, vamos con el acomodo. Y bueno, ya tenemos aquí lo que son las tres que van a ir plantadas. Obviamente vamos a hacerles espacio. A mí me gustaría como por acá. Obviamente que no opacara nada. Esto es puro tezontle, amigos. Puro tezontle. Y vean qué rápido. Esto es muy padre. Obviamente, como han estado en tierra, pues van a sufrir un cambio. Pero, como les digo, estas plantas son de semisombra. Y aparte, pues les gusta lo acuático. Y esta chiquita, no saben qué, yo creo que esta, para acá. Como les digo, es normal, no hay que agüitarse. Miren. Así de sencillo es. Como pueden ver, vean. O sea, sí está muy cañón todo este rollo de. Consejo, hay que plantarlas, pero que no las. Ay, que no las cubra totalmente el agua, ¿ok? Y de verdad, estas plantas, amigos, si tienen la oportunidad de adquirirlas, yo las compré en Home Depot.
Crecen hermoso, 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 hermoso. Entonces, tienen la oportunidad de adquirirla. Se llaman Singonio. Van a crecer muy chulas. Ahora sí, ya una vez plantadas, vamos a conectar el filtro. Y vean cómo es que empieza a salir. Le metemos la guata para que no se vaya ninguna raíz. Y vean qué hermoso, qué hermosa caída. Aparte que se llene todo, van a empezar. Pero vean qué hermosura. Es así como quedó el filtro. La verdad es que me encantó, ya que el Singonio va a tener buena iluminación, como la mostrera, que es la planta esqueleto, el palo de Brasil también. Y si se dan cuenta, las más grandes, aquí tenemos lo que es el alcatraz, que son las más grandes y que a su altura van a estar más iluminación, perdón. Pero vean, es así. Aquí de hecho les voy a estar poniendo qué plantas son semiacuáticas en este estanque, como es el Singonio, la planta esqueleto, palo de Brasil, alcatraz. Ahí tenemos una orquídea. De este lado, en esta parte, esta es el corazón de María. Y estas, todas estas pueden estar en el agua. Bueno, en el agua sus raíces, recordemos, no todas. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Como ellas estaban acostumbradas a la tierra, pues a lo mejor es agüita. Pero con el tiempo va a ir creciendo y creciendo. ¿Y qué va a pasar? Sus hojas van a ser enormes. Es lo que yo quiero lograr con esta planta. Y obviamente son semisombras. Si tú las pones al sol directo, se te van a secar. Entonces, si tienes un estanque techado, te recomiendo este tipo de plantas, ya que para el sol directo ya vamos a necesitar las plantas palustres, que son estas que estoy mostrando acá. Que pronto haremos un video de eso, todavía no. Pero bueno, estas por lo regular son plantas semiacuáticas que sus raíces pueden estar en el Bueno, agua. es así como queda el filtro con el reacomodo de las plantas. Ya les expliqué más o menos qué plantas semiacuáticas y de poca, bueno, de sombra, más que nada porque son de sombra, si se dan cuenta, no les da tanto el sol, sino es la iluminación de indirecta, ¿no? Más o menos, yo, como les digo, este canal es para experimentos, yo no soy un experto, pero lo que yo entiendo. O sea, la función de las plantas en un filtro biológico, aparte del tezontle o del material biológico, es que las raíces actúan, ¿cómo actúan este tipo de raíces? Comiéndose los nitritos y los convierten a nitratos. Entonces, esto hace que el agua pues, sea más cristalina y más sana para nuestros peces. Entonces, esto es un ganar y ganar. O sea, la planta se come, que son como es que les digo que no sé, pero. Pero yo más o menos lo que entiendo es que la planta se come los nitritos que le ayudan a la planta para convertirlo a nitratos que le ayudan a los peces y que el agua esté súper cristalina. Entonces, más o menos es como yo lo entiendo, pero el punto de esto es que las plantas ayudan mucho, las semiacuáticas o las raíces que pueden estar en agua, al agua. En este caso, pues, este es un estanque literal, no a la intemperie como tal, sino es en un lugar donde le da la sombra, que está el techo. Y esto hace que las plantas crezcan bonito, porque si yo las estuviera metiendo al sol directo, se me quemarían por Con más a completo. detalle, pues es esto, o sea, es tezontle, esponja y plantas. Ya les expliqué qué plantas yo las que he utilizado, pero hay más. Entonces, ténganse una idea si es que quieren hacer esto. Que les dé la sombra, que les dé la luz indirecta. Y como les digo, si quieren ya tener un estanque al sol, lo recomiendo, o lo más recomendable de plantas son las palustres, que de igual manera vamos a tener aquí en el canal. Pero todavía ese proyecto está, pues, a futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sí más o menos la explicación. Les digo, yo no soy un biólogo, yo no soy alguien profesional que les pueda decir el funcionamiento de las plantas, pero es así como es que yo entiendo que las raíces pues ayudan.
Es como tener plantas flotantes en tu pecera, en tu estanque. Nada más que estas van por fuera. Que de hecho hay videos que las tienen y wow, se les dan. Por eso el cingonio, el que pusimos hoy, lo quisimos intentar porque de verdad dan unas hojas hermosas. Entonces también este video es para que ustedes vayan viendo el crecimiento de las plantas. Si se dan cuenta, en videos anteriores había puesto cómo se veía el filtro antes y ahora cómo se ve. Digo, ahorita como manipulamos un rato las plantas, pues se pueden, bueno, se pueden entristecer, ¿no? Pero bueno, es parte de, como les digo, si quieren un video de plantas más profundo, pues díganmelo y yo lo investigo sin problema. Pero bueno, este canal, pues ya saben que yo no les miento, es lo que ven, es lo que se hace y lo que a mí me ha funcionado. De hecho, por eso es que se creó este canal, para ustedes y pues para que me vayan acompañando en este proceso de cómo ser un acuariófilo, en su proceso de acuariófilo. Pero bueno, mis cois, espero que de todo corazón les haya gustado. Suscríbete, dale me gusta, dale no me gusta si no te gustó. Escribe acá abajo qué es lo que más te gustaría ver, consejos. Este canal, pues yo no me enojo, ¿saben? Yo no me enojo de que me escriban de, ah, eres una tal por cual, ¿no? Al fin y al cabo, pues esto es para ustedes y para mí. Y pues gracias, gracias por el apoyo. Ya casi llegamos a los 2.000 suscriptores y de verdad estoy muy emocionado. El video pasado reaccionó súper bien. En 2 días tuvo 1.000 visitas. Entonces vamos creciendo y gracias a ti, Mikoy, que nos estás apoyando en esto del canal de YouTube. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Acá abajo te estoy dejando, pues, en la descripción todas las redes sociales que tenemos. Y pues ya, sin más por el momento, nos estaremos viendo en el próximo video. Cuídense. Chao.